Thank you.
Oh. Bueno, a ver, gilipolleces aparte, vamos a empezar esto. A ver. Vamos allá. A ver qué tal se dan las partidas de hoy. Yo creo que con suerte nos podemos pasar al menos las aventuras con un héroe. Al menos. Ya no pido con todos, pero con uno, no jodas. Alguno tiene que caer. Bueno. Espero que se escuche bien el audio y tal. Madre mía, es que no me pueden dejar a mí estas cosas. Bueno, a ver. Yo creo que se ve bien esto, ¿no? Se escucha bien. O vamos a darle. Aventuras. Joder, chaval. Mira que ayer estuvimos a punto, pero nos tuvo que salir el bicho ese de los putos rayos láser. ¿Cómo se llamaba? Sul, o Sal, o Sel. O algo de eso. Aventura de mazmorra. Se buscan aventureros. Joder. Venga, empezamos. Probamos con el sacerdote y no tuvimos suerte. Probamos con el mago. Es que el mago tiene sobre todo mucho secreto y mucho hechizo. Y yo creo que lo que necesitamos son esbirros. Quizá el druida. Vamos a probar con druida. Yo creo que si usamos cartas de Jade, le podemos reventar. Una pequeña cría. ¿Ves? El druida ya... El druida ya tiene esbirritos buenos. Esbirritos buenos. Claro que sí. Este ya es otra cosa. Vale. Pues empezamos con el cuervo. Que coño, por coste uno, que tenga dos dos es la hostia. La verdad. Nada, no me preocupa eso. Vale. Esto, no sé si invocar una pantera 3-2 o quizá... Vamos a ir sumando esbirros a mesa. Y al siguiente turno ya tengo letal. Porque les pongo aquí más uno, más uno. Bueno, no. El flagelo no me da, no me da. Todavía no me da. No me da todavía. Me cago en la puta. No me da todavía. Pero el siguiente turno ya. El siguiente turno ya. No me puede limpiar todos. O sea que... Me mata ese, me tradeará este. Pero no pasa nada, porque ahora entre el poder del héroe y esto... O incluso un flagelo voy a tomar por culo. Me quito de historias. Y me quito de historias. Bueno, a ver, esto es importante. Tus gritos de batalla se activan dos veces. Esta carta
Creo que va a ser clave si quiero hacer Hades. Poca broma, poca broma. Tus servicios que cuesten 5 cristales o más cuestan 5 cristales. Este igual está bien si quiero hacer un Big Druid con un montón de esbirros tochos. Pero claro, aún así, como mucho, podría meter dos esbirros fuertes por turno, teniendo 10 cristales de maná. Creo que vamos a ir con el del grito de batalla. Yo creo que nos puede salvar el culete. A ver, o tienes un cristal de maná, o tienes un cristal de maná, o tienes 10 cristales de maná. Esta carta. Esta carta no es muy buena, ¿no? Por coste 4, o sea, la sacas en turno 4. Y necesitas esperar 5 turnos a que te dé. Uf, no sé yo. Y luego tienes. Roba una carta, otorga un punto de ataque a tus esbirros. O otorga. Esta es buena. Solo puedo atacar si tienes 3 puntos de armadura o más. Bueno, esto no es difícil. Esta no es tan mal. Bueno, está el nutrir. Susurros oscuros. Invoca 5 fuegos fatuos o bien otorga un esbirro. Escenarios. Joder, es que ambas son buenas. Creo que voy a tirar por la rama de nutrir. Voy a coger nutrir. Hostia, el poder de héroe de este cabrón era una jodienda. Mucho cuidado. Este una vez me mató, o sea. Es el segundo oponente y dices, coño, será fácil, pero como te despistes. Porque mira qué poder de héroe tiene el cabrón. Espera, voy a descartar esto. Esto es demasiado, ¿no? Yo quiero algo más manejable. Bien. Bueno, bien. Al menos empezamos fuerte. Mira, 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 mira. Inflige un punto de daño a un esbirro amistoso y le otorga 2 puntos de ataque. Eso es una jodienda importante. Vamos a llenar mesa, vamos a llenar mesa. Hay que acabar a este tío rápido. Encima cada vez que le hace daño, le otorga armadura. Y encima le sube el ataque. Es que es. Pero nada, sigamos. Dale ahí, dale ahí. Dale, estepa. Al siguiente turno está muerto. Si no me pone un provocar. Armadura nada, da igual. Esa armadura es. Es razonable. No voy a usar el flagelo todavía porque se va a poner armadura. Ahora sí. Uf, menos mal que lo he hecho en ese orden. Porque si no la armadura lo hubiera salvado, yo creo. A ver, se transforma en un esbirro. Provocar, grito de batalla, inflige 2 daños a todos los demás esbirros. Hostias, es que esto se va a activar 2 veces. Esta carta es buena si quiero ir a Hades. Hostia, esta es buena. Esta es buena. Coge, coge. Coge, coge. ¿Cuál es el poder de héroe de este tío? Congela un esbirro. Bueno, eso no me preocupa tanto. No me preocupa tanto, la verdad. Nada, quita esto. Bien, perfecto.
Tenemos un buen turno 1 y 2. Bajamos a este. Y encima este va a añadirme dos esbirros de 5 puntos. ¡Hijo de puta! Joder, han tenido aquí los dos al esbirro. Me cago en la puta. Bueno, no pasa nada. Ahí, ahí, ahí. Dame, dame, cabrón, dame. Uf, te vas a cagar, cabrón. Te vas a cagar. Te vas a cagar. Uf. Tiene... Si me activo esto, no me puede tradear. Y si invoco a la pantera 3-2, me la va a tradear. O sea que... Aunque sea un desperdicio solo para un esbirro, voy a hacer eso para tener ventaja sobre su mesa. ¡Joder! ¡Manda huevos! Ah, bueno, mira, no me tradea. Pues nada, nada, no me trades. No me trades. Pues casi que yo tampoco. Casi que yo tampoco. Lo que no me queda claro es si este poder que tiene el tío está activo mientras él esté vivo o si se activa ya indefinidamente. Eso es lo que no me queda claro. Yo diría que es hasta que él está vivo. Ahora ya se acabaría el poder, ¿verdad? Entiendo yo, no sé. Yo diría que sí. Esta carta puede estar muy cheta, ¿eh? Vamos a ir bajándole esta carta porque estamos comiendo mucho daño con la tontería. Estamos comiendo de 5 en 5. Hostias, tú. Que me mata este, ¿eh? Por hacer el gilipollas. Que me mata este por hacer el gilipollas. 5 más 5 provocar. Creo que voy a hacer esto. Ah, coño, ya está. Joder, me quito de líos. Se estaba poniendo peligrosa la cosa. Le he dejado de hacerme demasiado daño. Total, ¿para qué? Igual necesito más esbirros. Es que tengo muy pocos esbirros de bajo coste. Esto no puede ser. Mezcla los mazos de ambos jugadores y le da la mitad a cada uno. Uf, esto no sé yo. No, bueno, esto igual... No está ni tan mal esto. Pero es muy arriesgado, esta carta es muy arriesgada. Esto igual es para jugarlo cuando tengas una partida que no sabes muy bien por dónde cogerla. Pero... Esta carta mola, la verdad. Quieras que no es un 5-1. Pero claro, es que este 3-3 a coste 1 es muy bueno, ¿eh? Pero no, me voy a quedar con esa. Voy a quedar con esa. Joder. Bueno, a ver. Ídolo del cuervo. Elige una. Descubre un esbirro o bien descubre un hechizo. Nutrir. Otro escenario. Hostias, 12 tunes. ¿Qué dices? Uf, esto no sé yo, ¿eh? Esto no sé yo. Cólera... sí, igual cojo este. Que este también... Es que dos escenarios, tío, no sé. Dos escenarios no lo veo. AFK. Contra... Protegeré lo
Hostia, esta carta no me gusta nada. Destruye un esbirro, añade un esbirro aleatorio a la mano de tu oponente. ¿Pero esta carta qué es? ¿Por qué he cogido yo esto? Era lo que faltaba. Madre mía, bueno, al menos al turno 2 empiezo atacando. Tengo que matarla antes del turno 6. Al turno 6 se nos viene. Se nos viene el apocalipsis. Bueno, vamos a ir. Dame carta, ¿no? Dame carta, es el último aliento, ¿verdad? Mira la purpurina. Mira la purpurina, madre mía, qué bonito. Bueno, es. Vamos a ir sacando esto, vamos a ir sacando esto. Hay que hacerlo fuerte, hay que hacerlo fuerte. Joder, tú, que me quedan 3 turnos. Mira cómo suma cartas ahí. Todo legendaria, seguro. Suma, suma y suma, suma y. Vale, al siguiente turno meto la panterita. Digo, el 1-1. Chaval, 35 de vida en 2 turnos. ¿Cómo lo voy a hacer esto? A ver. Puf, 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 puf. ¡Hostias! Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Al siguiente turno bajo esta. Lo veo, lo veo, lo veo. Uy, uy, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Dale, dale, dale. Qué rico. Me va a invocar una panterita 3-2 y encima más 1-1. O también puedo meter esta, que se transforma en un esbirro. Me cago en la puta, lo que hay aquí. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Ay, 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 ay. Madre mía, rico, 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 rico. Vale, y ahora me van a sacar los legendarios. Pero el siguiente turno está jodido. Sí, mete, mete. Mete, mete. Tú mete ahí. Sí. Nada. Nada. Baja, baja el birro, baja. Nada, tú baja ahí. Si no te queda hueco ya casi. Si no te queda hueco. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño está pasando? A ver. Restaura 8 puntos de salud. Bueno. Bueno. 18 de vida. Ya lo veo factible. Yo lo veo factible. Lo único. Que vamos a hacer hueco a la pantera 3-2. Por lo que pudiera pasar. Con lo que vamos a hacer. Un poco de limpieza. Así, ahí, ahí. Eso es. Eso es. Quémate cartas, cabrón. Quémate cartas, cabrón. Ahí vamos. Ahí que se viene. Uy, que se viene. Ahí está. Vamos ahí, druida, joder, vamos ahí, coño. No me están saliendo los jades, me cago en la leche. La marca del loto yo creo que me la voy a quedar. Ese de más uno, uff. Uff, 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 uf. Esto me llama la atención. Luego tengo la misión. No sé si hacer misión. Si invoco 5 esbirros con 5 puntos de ataque o más, me da a Barnabus. Pero. Esbirros de 5 puntos de ataque o más. Tengo este. 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 Y este. No sé yo si la misión me va a compensar de momento. Joder, con la puta batería del demonio. A ver. Posible. Los putos auriculares estos inalámbricos. Bueno, a ver. Bifurcación. Tienes 6. Es que. Yo no sé qué decirte. Yo creo que me voy a quedar con la estampida. Porque es que la misión.
Claro, que es que esto se activa dos veces. Con lo que este bicho se puede adaptar dos veces. Y esto del sigilito. El sigilito sibilino. Uy, uy, uy. Uf, no sé yo. No sé yo. No sé si quedarme la estampida que puede salvarme el culito. Porque tiene coste bajo. La misión. Con dos cojones. Mira, este también. Este, los gritos de batalla se activan dos veces. Si se junta con mi carta, ¿se activan cuatro veces? Porque esto va a ser la hostia ya. Cuatro veces de grito de batalla, esto va a ser un cachondeo. Esto va a ser un cachondeazo. Va a quedar el nutrir, yo creo. Va a quedar el nutrircito. Muy rico. Muy rico. Vamos allá. Primero la misión. Uf, grito de batalla. Reduce el coste de los libros de tu mazo a 0 cristales. Muy rico. Grito de batalla. Joder, me mata el cuervo. Me mata el cuervo. Me cago en la madre que lo parió. No sé usar esto. Es que un esbirro aleatorio, tú. Es que le puedo. Vete todo a lo que le doy. No jodas. Venga, me la juego. No, no, tío, no, no, no. No, no jodas, no jodas. Tampoco voy a. A ver si le voy a matar un esbirro de 2-2 y le doy un esbirro de 8-9. Vete todo a saber. Cuatro cartitas para cada uno. Tan ricamente. Tan ricamente, madre mía. A ver cuántas cartas tengo. A ver si me voy a quemar. Inflige 2 puntos de daño, bien silencia un esbirro. Otro catuario. Uf, 2 puntos de ataque. Uf. Voy a bajar esto. No voy a hacer que se lo devuelva a mano y me vuelva a meter otras cuatro. Madre mía. Este se está chetando lo que no está escrito. No sé si hacer un nutrir, ¿eh? Claro, también puedo hacer esto. Cuatro, seis con provocar. Esto podría estar bien para darme. Para darme un turno extra. Ahora me lo tiene que matar. Y con lo que tiene ahí en mesa no puede. Oh, con eso igual sí. Joder. Pero qué cabrón. Pero qué cabrón. Pero qué cabrón. Pues voy a adaptar a este. Vamos a empezar. Hostia, viento furioso, pero es que con uno de vida me lo va a reventar enseguida. Más uno también es absurdo porque me lo revienta. Pero viento furioso. Y. Uf, 3 puntos de salud. Es que me lo va a reventar igual. A menos que. A menos que le haga el tradeíto este aquí. Y le haga esto aquí. Y saber el esbirro que le he dado, tío. Saber el esbirro que le he dado, no quiero ni saberlo. Y le quemo carta. Pues no vamos ni tan mal. No vamos ni tan mal. Vamos a potenciar esta carta, porque ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver un momento. Cinco fuegos fatuos también está bien. ¿No? Pero claro, es. Uf,
Cinco fuegos fatuos si tuviera algo para potenciarlos. Una panterita, por ejemplo, de esas. Joder, joder, joder. No sé, no sé, no sé. Claro, es que 5 de vida. Y luego me va a invocar una babosa con provocar. Otorga tu héroe 2 puntos de ataque este turno. Vale. 2, 3. Es que no sé qué hacer, ¿eh? Debería de nutrir también. Es que hay muchas cosas que hacer aquí. Venga, me la juego. Vamos a nutrir. Y yo creo que le metemos una cólera por... Uf, es que la cólera... Entre la cólera y el poder de héroe no lo mato. Pero igual entre esto... No, claro, pero es que no puedo. Joder, me va a tocar tradearle normal. O que me tradee él, si no. Es que me... Va, saco esto. Madre mía, qué desastre. Ahí está el tradeo. Ahí está el puto tradeo. Ahí está el puto tradeo. Me cago en la madre que lo parió. Y ahora me sale esto. Me cago en... Ah, no, mira, vale. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Nada, de momento no. Yo creo que no me puede hacer tradeo. Se lo reviento, se lo reviento. De hecho. Inflige un punto de daño y roba una carta. Bien, 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 bien. Se lo dejo a tiro de piedra. Bueno. Me cago en la puta. Y... Madre mía, tú, que me acaba. No me jodas que me va a acabar con las minas. Porque eso va a ser muy triste, ¿eh? No me jodas. De momento vamos a meter este. Ahora metemos este. Vale, y ahora vamos a pensar qué hacemos. Yo creo que un flagelito. Un flagelito rico. Y ahora tú ahí. Tú ahí. A cara y a cara. Y vamos a acabar esto cagando hostias porque en cuanto robe las dos bombas estoy jodido. Pero qué cabrón, pero qué cabrón. Hostia, ojalá me deje al que activa dos veces. O sea, al que activa... Vaya tongazo, chaval. Vaya tongazo. Vaya tongazo. Vaya puto tongazo. Vaya puto tongazo, chaval. Madre mía, que se vienen las minas, tú. Que se vienen las minas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Inflige... Madre mía, 9 de daño que mete este hijo puta. Barnabús, cabrón. Dámelo. Trae. Eso es.
esto ya puedo hacer combos chulos. Ya puedo darme prisa, porque... ¿Cuántas cartas me quedan? 6. ¡Joder! Ya estamos, ya empezamos. Ya empezamos. Ah, te jodes, cabrón. ¡Míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! Este es un hijo de puta. Este es un hijo de puta. ¡Que no me quedan cartas, tú, que tengo fatiga! No me jodas. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Tú, qué triste es esto. Bueno, pues... Hasta aquí hemos llegado. Me la ha liado. Este cabrón me la ha liado. Es que no tengo nada que me evite el daño. Es que no tengo nada. Si tuviera cartas de Jade, pues podría meterlas aquí. Pero claro, luego no puedo tradearle estos dos. Sí, bueno, pues tendría tradeo directo con este y luego con el poder de héroe este. Uf. No, es que no puedo hacer nada. Me temo. Ni siquiera puedo invocar esto. O sea, hasta que hemos llegado. ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué desastre! ¡Qué desastre, coño! Bueno, llevo 40 minutitos de streaming. Yo creo que podemos hacer una aventura más, va. Esta es la buena, esta es la buena. La otra era de prueba. Otra vez druida. Me he picado. Y a ver si esta vez me salen los jades. Voy a meter los jades por el culame. Nada, las del Dark Souls dan más miedo. Fuera, fuera, esta me la quedo, que no va mal. A mala saco una pantera 3-2. Esta carta es que... ¿Esta carta de qué? ¿Esta carta de qué? Es una puta mierda. Bueno, al menos a mí me lo parece. Es muy random. Sí, le puedes reventar un esbirro de 10-10, pero es que a saber lo que le das a cambio. No jodas. No me gusta nada el viento furioso ese, ¿eh? Pero me gusta menos este lobo, que le está dando un punto de ataque. Madre mía. Vamos, 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 vamos. A ver si me sale otra vez el cabrón que se activa el grito apallado dos veces. Que voy a reventar. Bueno, a ver, qué tesoros. Tu poder de héroe mejora y cuesta un cristal. No sé. Tus hechizos cuestan un cristal menos. Esto con jades igual es la hostia, porque tengo jades infinitos. ¡Hostias! ¡Hostias! Pero claro, es que esto... No, jades infinitos. Vamos a ver si puedo hacer un... ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico, niño! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué lástima no haber cogido el grito de batalla de dos veces! Porque con Aya...
Y con este, joder, yo creo que el juego lo sabe. Sabe lo que eliges y te pone hijo de puta. Esto habría sido la hostia con el grito de batalla. ¿Cómo se va para atrás? Control Z. Pues creo que voy a coger crecimiento de maná. De momento. Creo que si quiero ir a Hades, esto sí es fundamental. Pero, uf, 4, 4, 6. Venga. Me la juego. ¿Quién es este cabrón? Nah. Este no me hace nada. No me hace nada, he dicho. Yo creo que este me lo voy a cambiar. El raptor se puede quedar. No, reclama es una mierda. Te vas a ir a tu casa, cabrón. Bien, bien, bien. A malas tengo. 1, 2, 3 y 4. Tengo un buen. ¡Ojo! Perfecto. Al siguiente turno ataco con esta, ataco con el poder de héroe. Y al siguiente turno o bajo al raptor o bajo. Yo creo que voy a bajar a este. Este cuanto antes lo saquemos va mejor porque se cheta antes. Y ya está. Este está acabado. Este está acabado. Bajamos este. Y le damos a cara. Y al siguiente turno le hacemos 6 de daño. Así como quien no quiere la cosa. Vaya. Pues ya no le hacemos 6 de daño. Este me está empezando a tocar los cojones ya. Mete Hades ahí. Mete Hades ahí, coño. Mete. Me va a tradear, ¿verdad? O me va a atacar directamente a cara. Me va a tradear. Hijo de puta. Bueno, no importa. No importa porque yo tengo aquí un provocar muy rico. Y mientras. Le voy quitando vida y al turno siguiente ya he ganado. Este es un sinvergüenza, esto es lo que es. Este tío es un sinvergüenza. No tiene respeto. Pues que tiene buen tradeo sobre Aya. Así que, ve, saco esto mejor. Y yo creo que le voy a devolver esto. Bueno, devolvérselo, mato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por poco no se quema carta. Al principio. ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué? Al principio de tu turno coloca un esbirro de tu mazo que cuesta 10 cristales en tu mano. Ah, en tu mano. Ah, bueno, todavía. Llega a ponerlo en mesa. Que esa carta está rotísima. O sea, cada turno puedes poner en mesa esbirros de coste 10, no te jode. No, hombre, no. Y más Hades. Aunque el polluelo es la hostia. El polluelito y las trepadoras. Claro, es que los Hades. Joder, es que es tentador. Lo que pasa es que, a ver, el brote de Jade está bien. Y el Behemoth de Jade también porque es provocar, tal. Pero es que otra haya. Supongo que sí que está bien. Pero es que el polluelito es la hostia. El polluelito, como le ataca a la carita. Pero claro. Venga, Jade. Uy, este me viene en un turno malo, ¿eh? Este
en la pelea número 3, que tiene ya más vida. No sé yo, no sé yo. Vamos a quitarnos todo. Esto no va a ningún lado. Dame. Bueno, lo compro, lo compro. Bueno, lo compro y no me queda más huevos. Fíjate, ese... pero coño, si acabo de cambiar. Acabo de cambiar dos y me sale otra. Se me había olvidado que tenía reducción de coste de. Joder. Es que sería hostia que me cogiera los. Los emblemas de Jade. Vamos a crecer un poquito. Ahí, ahí, ahí. Aumenta, aumenta cristales de mana. Se la petaba, ¿eh? Que eso de que se meta armadura ahí de vez en cuando, no sé yo. De momento vamos a bajar esto. Y no sé si petarle esta carta. Porque le va a meter esto encima. De... No, no, no. Fuera, fuera. A mí no me jodas. Me da igual la carta que te haya podido dar. No me gusta nada el combo que tienes ahí con eso. Y esta carta no me gusta nada también. Igual meto un provocar. O... Joder, sobrecarga 2. Es que al siguiente turno tengo 4 de maná. No tengo para... Uf, sí, bueno, este... Bajo esta... Y el turno siguiente bajo este y poder de héroe. No, no me va a llegar. Ah, pues provocar. Yo siempre, siempre va bien. Me protejo un poco. Uf, esa carta. Me tenía que haber reservado lo de destruir el esbirro con esa carta, yo creo. Esta carta va a ser un problema. No, no, sí, flagelo, flagelo. No quiero problemas. Quita, quita. Quita, quita. Y a cara. El turno siguiente tengo letal. Pues perfecto. A tomar por culo. Es que este tío te puede hacer unos combos muy peligrosos. Porque tiene cartas de dañar esbirros y potenciarlos. Y luego encima de su poder de héroe daña esbirros y los potencia. Entonces... Invoca 7 robots, boom. No, no, no me... No me llama la atención esto, eh. Esto sí, ¿ves? Esto sí. Esto ya me gusta más. Aunque esta carta coste 1, es la hostia porque me deja elegir un esbirro e invoco una copia a mesa. Y luego encima se me añade a la mazmorra, o sea, al mazo de mazmorra. Con lo que... A ver, es un poco aleatorio porque supongo que te da a elegir entre 3. Pueden ser 3 mierdas o pueden ser cartas de la polla. Tú imagínate que a coste 1 invocas un... Un dios antiguo. Pero creo que esto es más seguro. Porque tiene provocar. Es a coste 3, 6, 6. Y encima reemplazas. El... Esta es buena. Oye, no es por nada, pero ¿cuándo me van a dar los putos medallones de Jade? El poder de este tío tampoco me gusta nada. A coste cero, o sea, es que está muy chetado. A coste cero, es decir, lo puedo hacer en cada turno. Mejora un esbirro que él quiera, un cristal más. Y evidentemente los cura. Es decir, si él tiene un esbirro dañado y lo mejora, lo potencia y encima lo cura. No, 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 esto no. Esto no, esto está desmedido. Mucho nerfeo a Mercy en el Overwatch, pero esto no... Qué hijos de puta.
No, no les voy a perdonar lo que han hecho con Mercy. Mira, mira. Que no, que no, que no. Que no, que no. Esto está desmedido. Esto está rotísimo. ¿Qué coño es este? Invoca un invento genial. Te voy a meter el fuego lunar por donde ya te digo. Cabrón. Mira lo que se ha puesto ahí, ya en un momento. Mira qué mesa. 5 de ataque que tiene ya. Bueno, al menos el siguiente turno tengo 5 de maná. Con lo que puedo invocar al hijo puta este y el poder de héroe. Mira lo que tiene ahí ya. Mira, mira. Bueno, al menos este solo potencia Murlocs. Voy a necesitar un provocar, ¿eh? Esto no. Esto no, 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 no. ¿Qué coño hago? Es que un punto a cara, no me jodas. Vamos a aprovechar y limpiamos este. Y tiene limpieza, evidentemente, pero tiene que sacrificar dos. Ah, no, no, espérate, que no tiene que sacrificar. Ah, claro, por supuesto. ¡Qué hijo de puta! Este me va a llevar a casa, ¿eh? Este me lleva a casa. Joder, que si me lleva a casa este. ¿Esto qué hace? Cada vez que este esbirro ataca a otro y sobrevive, roba una carta. No, si encima te jode. A ver qué hace este cabrón. Bueno, vale, esto me gusta. Esto una... Pero eso de un esbirro aleatorio no, ¿eh? ¿Esbirro aleatorio no? ¿Esbirro amistoso? Me cago en la madre que lo parió. Que me ha llevado a casa, tú. Por el puto punto de extra ese de... No, esta no cuenta. Esta no cuenta. Esto luego lo editaré. Esto luego lo edito. Que no ha pasado nada. Nada. Vamos a jugar la segunda partida de las mazmorras. Con el druida. Que me he picado. Entonces vamos a hacer un mazo de Jade. Mazito de Jade. Vamos a ver, vamos a ver. Esta carta es que es mierda. Es que esta carta es que es mierda. Que igual no, seguramente es buena, pero a mí me parece. Me parece poco útil. Quiero decir, tiene utilidad pero a corto plazo. Porque si le revientas una carta potente que a lo mejor te está estorbando, que te está haciendo polvo. Pero es que a cambio te puedes joder la partida, porque le puedes dar una carta de la hostia. No me parece conveniente. La verdad. Habiendo cartas que por ese mismo coste puedes destruir un esbirro por completo sin efecto secundario, pues no me parece. ¿Y esto, pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Me va a matar? ¿La rata me va a matar? No, no. La rata no me puede matar. No jodas, me mata la rata y desinstalo el juego. Que no, que no. Que desinstalo, ¿eh? A ver. Este fuera. Este es un cabrón. Este me está destrozando la vida. Tú. Que no, que no, que no. Que no, que no. Que no, espérate, espérate, que creo que no. Vamos a ver, vamos a tranquilizarnos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? A ver. Provoca, provoca. Provoca que esto se me está yendo a las manos.
Provoca, provoca. Vale, tiene tradeo completo, pero tiene que gastar toda la... Pero si será cabrón, es que tiene cartas para todo. Tiene cartas para todo. Que me gana la rata, tú. No me jodas. Pero será posible, ¿eh? Pero será posible, ¿eh? Pero será posible. Me ha matado la rata, tío. Me ha matado la rata. Si es que más bajo que esto no se puede caer. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me cago en la puta. Me cago en la puta. Lo intento otra vez o me voy al Dragon Ball. Es que esto no... Esto no... Esto no... Último intento, va. Bien, bien, la revancha. Hija de puta, la revancha. Pero yo no sé si con el druida, ¿eh? Es que el cazador va bien, pero... Con el druida, con dos cojones, con dos cojones. La venganza contra la rata. Cabrón. Está esta carta otra vez aquí. No se puede eliminar. Que me den otra carta mejor, no jodas. A ver, este cabrón, este cabrón. Ahora me sacará el viento furioso, ¿no? Y dale. Que no voy a jugar esa carta, coño, que no. Que no. Ya estoy acojonado, que me mato la rata otra vez, no jodas. Me desanimo ya. Vale, vamos a sacar este. Entonces, o me ataca dos a cara o me tradea al cuervo. O bueno, o también me puedo hacer eso, que me revienta la cara y me tradea al cuervo. Bueno, o también eso exactamente. También está muy bien eso. Sí. Lo veo, lo veo. Por suerte, esta vez la acabo yo. Esta vez la acabo yo, cabrón. Joder. Madre mía. Duplica tu salud inicial. Hostias, hostias. Es que de empezar a 20 a empezar a 40. Gritos de batalla. Uf, al final no le saqué mucho provecho antes, ¿eh? Así que voy a duplicarme la vida. Total. ¿Me hago misión? No me hago misión. Sí, yo creo que voy a hacer misión. Nada, este también me lo voy a cargar. Esto me lo paso, hombre, que me lo paso. Esto me lo paso.
A ver. No sé si quedarme el flagelo. Sí. Bueno, bien, va bien, va bien. Va bien. Ay, ay, cabrón. A la baja me 40 vida. Voy poniendo esto. La verdad es que no le voy a sacar provecho porque no tengo tantos esbirros ahora mismo. Pero... bajamos este. Poquito a poco. Al siguiente turno bajo la sombra de Nax Ramas. Devuelve a tu mano un esbirro amistoso el campo de batalla. ¿Y por qué? ¿Para qué querría yo hacer esto? Igual para activar este grito de batalla o incluso esto. Este grito de batalla yo creo que va a ser la clave. Pero, bueno, esto necesita hacer un combo, esto necesito nivel. Bueno. Este muere. O sea, eso está claro, es más que evidente. Al menos al que tengo el sigilo no la toca. Ah, vale. Vale. Estupendo. Estupendo. Te vas a casa, cabrón. Nada. Nada. Hostias, 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 hostias. Qué hijo de puta que eres, cabrón. Panterita 3-2. Poder de héroe. Y Agara. Y al siguiente turno. Yo creo que le podemos reventar. Si no me tradea. Si no me tradea. Si no me tradea. Me cago en la madre que lo trajo. No sé si hacerle un flagelo y me lo quito de en medio, que este es muy peligroso. También puedo hacer esto y me lo reviento ya directamente. Es que tampoco tengo mucha más cosa que hacer. El poder de héroe, quizá. Es que le puedo dar un esbirro aleatorio que... no, no, quita, quita. Madre mía, chaval. Ay, 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 ay. Guau, el siguiente turno está jodido. Al siguiente turno está jodido. Se mata, se mata, se mata. Te jodes. Así sí. Siguiente, rapidito. Joder. Fue. No jodas. No, no, no. Uf, es que esta este es demasiado cheto. Pero... uf. Esta está bien, pero es que la muerte es muy peligroso. Es una carta de coste 10 y tienes que lanzarla en unas condiciones que yo que sé, no sé, no sé. Es carta a tu mano. No tengo para aguantar a nivel a coste 10 todavía. Esto igual me escala mejor. Y el grito de batalla de esta tía está bien. Ese está bien, pero de lado dos plátanos al oponente, que es peligroso. Vamos a coger esto. Lo veo más decente. Coloca un secreto contra hechizo en el campo de batalla. Eso me va a tocar los cojones muchísimo. ¿Ves? Es que el poder de este tío también está chetado.
Porque a coste 2 te puede poner todos los contrahechizos que quiera. Entonces, claro, tienes que estar, bueno. No puedo quedar este para quitarle el contrahechizo. Y lanzar otro hechizo a lo mejor que tenga más conveniente. Ay, 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 50 de vida. Ahí está. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Misión. Y ni tan mal. Turno muerto en el que tenemos que usar poder de héroe. Y al siguiente turno bajamos al rey Mukla. Ya tiene un contrahechizo. Es que no. También puedo bajar esto. Y así va escalando. Yo lo veo, lo veo, lo veo. Coño, ¿no me ha quitado el punto de vida? ¿Por qué no me ha quitado el punto de vida? Bueno, no me voy a quejar. Ah, claro, tenía armadura, claro. Tiene sentido. Voy a bajar a este. Y a este. Le he dado dos plátanos. Se me va a pasar factura. Pero bueno. A ver cuánto tarda en usarlos. Vale, flagelo. Flagelo, flagelito. Creo que este va aquí. Se me había olvidado, se me había olvidado. Me cago en la madre que lo trajo. Me va a tradear al mono. Tenía que haberse tradeado con el cuervo. Es que... Y tiene otro. Ah, sí tiene otro. Sí tiene otro. No pasa nada. Y le... Encima es... Qué listo es el cabrón. Qué listo es el cabrón, coño. Flagelo. Ya estamos. Qué desesperado. Qué desesperado. Joder. Es que se me olvida. Pues antes de que me tradee, le tradeo yo. Menos mal que tengo un montón de vida. Si gano esta partida es por desgaste, no por otra cosa. Porque vaya tela. Hostia, esta carta tampoco es tan buena ahora que lo pienso. Porque tienes que elegir una bestia amistosa, pero imagino que de las que tienes jugadas, ¿no? Entiendo. Bueno, no tiene tradeo. Ah, bueno, sí. Espérate que sí que tiene tradeo. Sí que tiene. Sí que tiene.
salvaguardar la tierra. ¡Insolente! ¡Listo! Ahora vamos a poner. Vamos a experimentar a ver cómo funciona el poder de héroe de. Efectivamente. Es una bestia amistosa que tengas en el campo de batalla. Lo cual no es tan bueno, ¿eh? A ver, es bueno. Pero no es tan bueno en el sentido de que. Yo en el mazo creo que no tengo muchas bestias. Esa es la cosa. No quiero que me trade. No quiero que me trade. Así que. Bueno, que le podría haber matado. Yo creo. Este turno yo creo que le podría haber matado. Pero bueno, no importa. No importa, ya está hecho. Hostias, a ver. Vamos a probar. ¿Qué chetada es esta? Kraybarnabus es una bestia. Hostia, también es. Ahí, potenciame. No sé, creo que me estoy haciendo un mazo muy raro, ¿eh? Me estoy haciendo un mazo muy rarete. Recluta 3 esbirros. Dispara 3 balas de fuego. Hostia, 8 puntos de daño cada una. Cada esbirro elige un lado del tablero de forma aleatoria. ¿Qué? No. ¿O sí? Esto es una vez, ¿no? Entiendo. Esto es un único uso. Es decir, tú lo usas y los esbirros que haya en mesa se colocan aleatoriamente. Entiendo. O es una vez que lo usas ya durante toda la. El combate. Porque es que si es así, eso es una jodienda. Claro, de forma aleatoria. Tampoco te va a salir muy rentable. Igual. Estoy entre esto o reclutar a 3 esbirros. A coste 2. Venga. Es que me puede invocar cosas buenas. Lo malo es que creo que pierden el grito de batalla si tienen. Pero bueno. No puede ser objetivo de hechizos ni de poderes de héroes. Hostias putas. Señora celestial, si el tren es un esbirro con. Tiene. Estampida. Pero vamos. Mira, este el fungimántico de ayer. Este es un cabrón. También. Todos los kobolds son unos cabrones. Las cosas como son. Fungimántico Flurger. No sé por qué me han entrado ganas de jugar al Left 4 Dead. Supongo que el sonido ese me ha recordado al del Boomer. Puto Left 4 Dead, tío. Me pasan cosas en el día a día que no tienen nada que ver con el Left 4 Dead. Pero me activan el vicio que tuve por ese juego. Me creó una especie de TOC o algo, no sé. Igual este hay que bajárselo, ¿eh? Tiene tradeo sobre mí. Uf, que sí tiene tradeo sobre mí. No me lo tradea, el hijo puta. No me lo tradea.
ahí esto. Por aquí esto. Y si me quiere tradear, que me tradee. Efectivamente. O no. Pues oye, pues vale, pues por mí encantado. Recluta a 3 esbirros. Ahí van, ahí van, ahí van. Ahí van. Qué rico. Efectivamente, los gritos de batalla se los pasa por el forro. O sea que es peligroso eso, ¿eh? Por ejemplo, aquí me hubiera dado a elegir entre armadura y recargar cristales de maná. Pero claro, también es a coste 10 y lo saca a coste 4. O sea, turno 4. Así que no me voy a quejar. Vale, le voy a matar a este murlo porque no me gusta. No me gusta nada lo que hace. Y voy a matar a este también. Y que me gestione la mesa. No, pues no me tradea, ¿eh? Me está yendo a cara. Está jugando muy agresivo este... Déjame pensar. A ver, hay que quitarle este tótem, sí o sí. Vale. E igual este tampoco sería mala idea quitárselo. No vaya a ser que... Y también le vamos a quitar uno de estos. Y con este... tiene que potenciarlo para tradearme. Pues espérate que igual tengo letal. Vamos a ver si me toca un viento furioso. No, pero bueno, está bien. 7 por aquí, 5 por aquí. No tengo letal, pero... Este fuera. El de salud me la pela. Pero el del daño de hechizos... Uf. Bueno, igual sigo ganando en el tradeo. Bueno, a ver, de momento estoy teniendo un mazo fuerte. Pero claro, también es cierto que son los primeros enemigos. Luego más adelante, la cosa es si mi mazo va a resistir la fuerza del mazo de los demás. No me está saliendo nada de Hades, tío. Con lo que me gustan a mí los Hades. Esto igual me viene bien. Pues es que esto... 5 puntos de daño en un esbirro. Bien infligido 2 puntos de daño a todos los esbirros enemigos. Esto puede estar muy bien. Y con el mago sangriento además, que le suma 1 punto de daño y a la cólera... Uf. Claro, también es... Está esto... Está el rey Mukla, está... ¿Qué potenciación me cogí? A la de la salud. Venga, esto. Ah, este no me preocupa mucho. Y... Canter 17 dice, Olo, ¿qué mazo juegas? Estoy jugando aventuras. En el modo de aventuras de kobolds, tú eliges un héroe y te da un mazo predefinido. Y luego, según vas completando las salas de la aventura, pues te van añadiendo... Te vas añadiendo cartas. Entonces yo me he hecho una mezcla entre druida, misión y no tengo ni puta idea de lo que me estoy haciendo, la verdad. Quería hacerme Hades, pero como es aleatorio, pues me está dando una mezcla de cartas un tanto extraña.
Y pues no sabría yo qué decirte. Voy a comer ahí un poco de daño, pero vale, aquí está donde él va a lucirse. Con el poder de héroe va a crear copias 1-1 con co cartas de último aliento y es lo que me va a joder. Ya lo estoy viendo yo, ya lo estoy viendo yo. También se la puedo silenciar. Le voy a dar dos plátanos, pero bueno. No importa. Al menos aumento en uno la misión. Pulir cera. Vale. Dos puntos de daño por aquí. Otros dos puntos de daño por aquí. Y a cara. De momento no tiene tradeo este turno. O sea, no debería de... Nada, no pasa nada. Vale, ahora aquí a ver cómo gestionamos todo esto. Vamos a hacer una copia de este. Y... Cantero te ha seguido. Muchas gracias por seguirnos. A ver si te gusta el contenido del canal de Twitch. Intento hacer streamings de vez en cuando de juegos, pues, de Hearthstone, de Dragon Ball, de Killing Floor. Y bueno, iré incorporando juegos, yo que sé, el Overwatch o quizá algún Civilization o algo de eso. Para ir dándole variedad. Bueno, a ver, a ver. Casi mejor que me gestione él. Porque para perder un turno matándole un bicho y perder un esbirro, que me gestione él. Sí, bueno, tampoco. Tampoco pasa nada. Igual, me estoy dejando que se potencie mucho esa carta. Y me va a crear problemas, pero bueno. Ya está. Ya lo ha gestionado él. Tiene muchos bichos de uno en uno, pero bueno. Tengo mucha vida, así que puedo... Puedo permitirme el lujo. Vamos a hacerle... Vamos a meterle presión, así, ta ta ta, y al turno siguiente yo creo que esto está hecho ya. Nada. Joder, también tiene suerte el cabrón. Y le toca el... La bestia que aumenta el daño. Uf, venga, pues ya está. Vale, siguiente. Pero nos va costando, nos va costando. Yo creo que no vamos a llegar al final ni de coña con este mazo. Me gusta bastante el contenido. Yo también estoy empezando a hacer streams y estaba buscando gente para hacer un equipo de hosting para que cuando uno esté retransmitiendo los demás le apoyen. Pues está bien la idea, la verdad, está muy bien. Lo que pasa es que, claro, eso ya... A ver, espera. Tus hechizos cuestan un cristal menos. Yo creo que voy a cogerme esto. Aunque los últimos alientos se activan dos veces y yo tengo muchos de último aliento. Es que no. Hostia, 3 puntos de daño con hechizos.
No, yo creo que me voy a coger. Es que el flagelo entonces quita bastante más. También quitaría más la cólera. Pero no tengo muchos hechizos. Bueno, sí, este. Nada, vamos a quitar este. Que, como te decía, que. Es una buena idea. Lo que pasa es que, claro, ya hay. Depende del nivel que quiere meterle la gente a Twitch, ¿no? Del nivel de horas. Yo lo llevo de momento lo llevo como hobby, o sea, de vez en cuando hago streaming en plan relajado. Tampoco me lo tomo muy en serio, entonces no sé si podría centrarme mucho en apoyar una comunidad de. Pero bueno, todo es verlo. Yo, al menos de momento ya te digo, lo llevo de forma relajada. Pues unos ratos cada día o a lo mejor unos días a la semana o alguna partida de algo. Y si alguien lo quiere ver, pues es bienvenido. Yo tampoco soy. O sea, quiero decir, en Twitch hay mucha gente que juega de puta madre a Hearthstone o a Overwatch o. Yo soy un. ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Coño, añade un tesoro aleatorio al mazo de mazmorra del jugador. Coño, pero esto. Pero esto es un. ¿Esto es una pantalla bonus o qué cojones es esto? Ah, el turno 5 acaba la partida. Hostia, esto es un turno bonus. Pues vamos a ver si puedo llevarme algún tesoro. Así que no sé, ya te digo, yo no pretendo tampoco. No tengo nivel como para dar clases de ningún juego ni mucho menos. Nada, si lo hacía en plan hobby, me voy a comer suerte con la mazmorra, pues que aproveche y muchas gracias. Ya cuando puedas pasarte otra vez a otro streaming, pues ya me dirás qué te parece el contenido. Joder, no lo voy a poder limpiar ninguno. Al menos, a ver si le puedo limpiar ese. Me llevo un tesoro, al menos. Coño, ¿cómo mola esto? No me había salido nunca la cámara del tesoro. Qué chulo. Qué chulo. Al menos me llevo un tesoro. Oh, me gusta, me gusta, me gusta. El kobold dorado es. La estatuilla del kobold dorado. Bueno, me hubiera gustado llevarme otro, pero no va a poder ser. Yo, por ejemplo, esta tarde es muy probable que haga un poco de streaming del Dragon Ball, porque. La verdad es que lo he dejado estos días abandonado y quiero cogerlo con ganas. Entonces aprovecharé ya el streaming, pero vamos, que yo soy muy manquete. Yo no tengo mucho nivel en juegos de lucha y demás. Y mucho menos en este juego que acabo de empezar a jugarlo como quien dice. No jugué la beta ni nada. Lo jugué cuando salió. Entonces hay mucha gente que tiene nivel, yo no. Pero bueno. Si la gente está predispuesta a entrar al streaming y verlo como lo que es, un contenido para entretenerse más que para ver una partida de la hostia competitiva y con fuegos artificiales y tal, pues ahí ya. La gente espera ver eso, se va a decepcionar, evidentemente. Mamá pegote. Buah, este me limpia. La mamá pegote me limpia. Ya te lo digo. Mamá.
Se viene la limpieza, niño, se viene la limpieza. No sé si quitar esta, por si me cayera algún esbirro de coste 1 o 2. Vamos a jugárnosla. Ah, perfecto. Perfecto. Justo lo que quería. Muy bien. Muy rico. Pues nada. Madre mía. Es que tienes que querer Hearthstone. Es que tienes que querer Hearthstone. Y sus cositas aleatorias muy, muy graciosas. Mira lo que tiene en mesa ya el cabrón. El último aliento. Y roba carta. Pues que tiene tradeo directo sobre mí. Es que no me interesa. Nada, pues habrá que hacer que robe carta. Lo vamos a hacer. Y al menos metemos dos pimpollos, ¿eh? No me jodas. No me jodas. Y encima que tiene en la mano, todos birros. Son todos birros. No tiene ni hechizo, seguro que son todos birros. Ah, míralo. Encima lo copia con... Una copia exacta, claro. Una copia exacta. Uf. Uf, es que me va a obligar a hacer esto. No jodas. Bueno, al menos no va a hacer más. Es el grito de batalla, no es... Cada turno. Si le hago dos, quedan tres. Le puedo limpiar uno. Se queda el otro en tres. Uf, yo qué sé, esto no. Es que se me queda el turno limpio. Bueno, venga, va. Total. Cuatro de daño, supongo que puedo comer. Y lo sigue potenciando, tío. Lo sigue potenciando. Yo no sé. Ah, bien. Perfecto. O sea, cuando este tío muera, me va a invocar. Bueno, al menos... Es que no quiero sacar este. Es que esta... La va a tradear. Me gustaría sacarla con... Con un poco de valor y no sacarla muerta. La verdad. Se lo dejo a tiro de... Del raptor. Aunque me lo va a limpiar con la rata. Joder, es que este es fuerte. Este tío, con el mazo de mierda que llevo... No voy a hacer nada. Menos mal que tengo vida... Para aguantar hostias, pero... A ver si esto me salva el culo. Pues no sé yo. Supongo. Ah, cuando este herbívoro sobrevive al daño... No. ¿Por qué no lo he visto antes, coño? ¿Por qué no lo he visto antes? Vale, esta es la cosa. No, es que ya no puedo hacer nada. Lo he visto tarde. Tenía que haberme dado cuenta antes. Si lo hubiera limpiado este, llena todo de ratas, luego golpea este y me lo limpia. Pero ya... Que sea lo que tenga que ser. Ya...
No voy a invocar más porque el cabrón me lo va a limpiar. Bueno. Sí, claro. Es que encima es listo. Encima es listo. Vale, no pasa nada. Esto está... Yo lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Limpia, limpia, limpia. Bien, 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 bien. Esta era la jugada, esta era la jugada, esta era la jugada, esta era la jugada. Vamos ahí, vamos ahí. Esto se puede ganar. Esto se puede ganar. Pero si será cabrón. Joder. Encima le doy plátanos, tío. Es que... Esto no... Esto no... Es que esto no, no va a ningún lado esto. Pues vamos a hacer bulto, como sea. 3 de daño. Es que voy a comer 7, tío. Bueno, 6, realmente. 6 de daño para hacer 3. Claro que luego tengo tradeo con este, pero... Pero es que si no voy a comer 24. Pues nada, pues es lo que toca. Joder, tú, es que ese poder de héroe es muy cheto. Sí, no, esto es GG, pero vamos, esto lo estoy jugando por jugar realmente. A ver si sucediera algún milagro o algo, pero no me parece a mí que... Invoco un espíritu humano con 5 puntos de ataque más, sí. Supongo. Muy rico esto. Ponte armadura, ponte. Ponte una de armadura porque la que se viene ahora es buena. Da igual. Me meto 24. A ver lo que me saca ahora. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Lo que tiene ahí el niño. Lo que tiene ahí. Nah, pues yo saco aquí. Nah, ya está. Ya está. O sea, es que es... Mira lo que tiene ahí. Si ya no le caben esbirros. Y me tradea. Hostia puta. Lo que tiene ahí. Sí, es... Sí, ni lo que ni que necesites es los plátanos. Hostias, hostias. Esta es la clave. Vale. Pues igual no era la clave. Digo, yo que sé, con un poco de suerte igual me... Pero no. Pero no. Ya me parecía que era demasiado buena la carta. Es que hay una carta... Que, claro, que es a coste 10. Hay una carta que es a coste 10, no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama Deseo o algo así. Que lo que hace es llenarte la mano de esbirros legendarios. Pero claro, es a coste 10. Me parecía a mí que esa carta a tan bajo coste tenga a provocar y encima te llene la mano de... evidentemente. Bueno. Pues hasta ahí hemos llegado. También es que vaya mierda de mazo. La misión esta que la he metido ahí, pero...
llegaba tarde o que tenía esbirros muy... Los hechizos que tenía tampoco eran muy... No tenía para aguantar yo esbirros grandes. No era ni agresivo ni tempo, era un cachondeo mi mazo. Pues nada, pues hasta aquí el streaming de... Al menos de esta mañana. Tarde. Mañana tarde, más bien. Esta tarde, si acaso... Si no lo hago muy tarde, igual hago un streaming de Dragon Ball o de... Podría hacer un streaming del Killing Floor 2 también. No sé, según se vea la cosa. Así que... Nos vemos luego. Venga. Gracias por suscribirte, no, no. A ver si te gustan los streamings que vendrán estos días.